Amigas y amigos del signo de Acuario. Para ti, Acuario, tú vas a llegar a la vida de una persona. Tú te vas a convertir en su ángel. Una persona va a llegar a tu vida. Tú le vas a salvar la vida a una persona. Aquí veo que de repente comienzas a superar muchas cosas de tu vida. Tú te quitas el cuero y se lo das a tu familia como señal de amor. Inestabilidad, miedo de dejar a sus hijos solos. No te quedas tranquilo por el bienestar, la riqueza y la abundancia de los demás. Comparte tu vida y no deje que la felicidad se te escape. Necesitas un cambio de vida. ¿Qué tanto te mereces? Un cambio que te dé la tranquilidad que tanto te mereces. Escucha los latidos de tu corazón. Préstale atención a tu sexto sentido. Préstale mucha atención a tu sexto sentido. Te vas a unir a un grupo de personas que te van a ayudar, te van a aportar, te van a respaldar, te van a guiar, te van a orientar, te van a ayudar a levantarte. Tienes una misión de vida que vas a cumplir pronto antes de morirte. Te vas a asociar con una persona de tu familia. Vas a tener la oportunidad de reencontrarte con una persona que en el pasado fue muy importante para ti. Disputas un amor con una persona. Vas a tener una conversación con una persona mayor. Alguien quiere quitarte tu puesto de trabajo. Alguien está jugando con un miembro de tu familia. Vas a tener un presentimiento sobre la partida de un familiar muy querido tuyo. Y te va a doler en el alma y en el corazón. Hay una persona que te va a hacer un ofrecimiento donde vas a ganar muy bien. Vas a buscar de trabajar lejos. Vas a buscar una nueva vivienda. Embarazo en puerta. Pagas un dinero para saldar un compromiso. Ahorra dinero. Hay una entidad en tu casa. Hay un arrastre en tu casa. Hay una entidad que está contigo. Hay una persona que te envidia. Sal de ese hueco donde estás metido, metida. Sientes una profunda necesidad de mejorar tu calidad de vida. Te vas a sentar a hablar con alguien de negocios. Te sientas a contar dinero. Vas a descubrir una infidelidad. Discusión por asuntos que no tienen nada que ver contigo. Vas a estar envuelto en un romance con alguien que quizás pueda que te dé amor, como pueda que te dé desamor. Veo una unión, veo un compromiso. Hay una persona que quiere involucrar en algo que no te conviene. Vas a conocer a una persona en un lugar que tú frecuentas mucho. Aquí te está diciendo, Acuario, acuariano, acuariana, estás en un momento importante de tu vida. Cuida tu régimen alimenticio. Aléjate de la gente tóxica. No le des tanta vuelta a las cosas. Mantente en perfil bajo. Limítate a cumplir con tus obligaciones laborales. Te veo mucho dinero en la mano. Cuida con trampas. Una persona especial va a regresar al país. Juntos recordarán buenos momentos. Vas a viajar con tus hijos. Terminas unos estudios. Vas a comenzar un proyecto de vida. Yo siento que tú vas a encontrar una gran oportunidad para vivir una gran experiencia. Tú vas a llamar a alguien que necesita un dinero para cerrar un negocio. Vas a conocer a una persona que te va a cambiar la vida. Una persona vestida de negro. Está acostumbrada a vestir con color negro. Se va a parar en la puerta de tu casa. Desarrollarás tu parte espiritual. Tienes un buen aura, una buena energía. Vas a soñar con seres del más allá. Vas a firmar un documento legal. Te vas a preparar para un viaje. Se va a desenvolver en el ámbito académico. Sobre todo, vas a luchar para labrarte un futuro. Pagarás un dinero por un tratamiento médico. Cuídate la salud. Vas a soñar con un muerto que te habla. Te depositan un dinero y pagas una deuda. Un golpe de suerte que llega a tus manos. Has hecho lo humanamente posible para sacar adelante tu negocio. Hay un muerto que te perturba y una preocupación por la familia, que todo se está perdiendo. Trata de darle a tu mujer, a tu marido, el tiempo que merece. En cualquier momento de tu vida, la vida te va a premiar. En cualquier momento de tu vida, la vida te va a consagrar. Se ve abundancia, se ve dinero, se ve riqueza, se ve prosperidad, se ve éxito. Algo que a nivel espiritual va a cambiar tu vida de bueno para mejor. Te va a preocupar la inestabilidad de un hijo, de una hija.
habla de sentimientos, emociones encontradas, sentimientos encontrados. Te va a preocupar los gastos que tienes con tu familia. Sientes pasos en la noche cuando estás en tu casa. Sientes como que te perturban. Hay una luz que ilumina cada segundo de tu vida. Es un ángel que está en el cielo. Es una estrella que te alumbra, que te ilumina. Veo que aquí vas a tener sueños premonitorios. Madre, bebé, procreación, nacimiento, criatura. Tú te vas a dar cuenta realmente quién es la persona que te importa. Tú siempre has sido buen hijo, buen padre, buen hermano. Tienes que tener cuidado con una relación con alguien. Tenga mucho cuidado con lo que diga. ¿A quién se lo dices? Vas a terminar metido en un problemón. Tenga cuidado a quién le cuentas tu vida, porque no son amigos tuyos. Veo que vas a envolverte en algo religioso, en algo esotérico y en algo espiritual. Te van a dar una prenda religiosa, te van a dar una prenda esotérica, te van a dar una prenda de tipo mística, de tipo fenoménico paranormal. Vas a hacer un baño, una limpieza, una purificación del aura, un despojo de liberación. Tú le salvas la vida a una persona. Vas a ver algo, te va a dar escalofrío, te va a dar tembladeras. Vas a ver una bajada, vas a estar en presencia de una bajada. Hay una persona que se quiere medir contigo en un territorio laboral. A nadie le des explicaciones de lo que ganas o lo que dejas de ganar. Tú eres el artífice de tu propio destino en la parte laboral. Se te van a abrir las puertas. Tú vas a levantar tu negocio, vas a construir tu negocio. Eres un luchador incesante. Trabaja por ti y para ti. Hay una fuerza espiritual que bendice tu matrimonio. Disfruta tu relación sentimental. Que nadie se meta en tu vida. No hable de tu vida privada con nadie. Te veo ganando mucho dinero, eso sí, haciendo tu propio negocio. Veo estudiando, preparando, haciendo cursos, reuniéndote con gente altruista, reuniéndote con gente positiva, reuniéndote con gente muy agradable. Hay un ser de luz que está en el cielo que te cuida. No lleves a tu casa a gente mala. Tú tienes un ángel de la guarda que es tu bendición y tu protección. Ilumina tus noches oscuras. Hay un ser de luz que te quita de la vida la gente mala y tóxica y problemática. Hay personas que llegan a nuestras vidas para convertirse en ángeles. Remodelación, construcción, te consultas. Tú te vas a consultar. Te vas a hacer una limpieza. Te vas a hacer una canalización energética. Te vas a hacer un despojo de liberación. Te vas a hacer una purificación del aura. Vences un contrario, vences un enemigo. Tú te preocupas por tu familia. Vas a viajar a otras tierras y vas a cumplir una promesa. Pago de deuda, pero te involucras en algo espiritual. Vas a ver en una casa, un altar. Hay una persona que quiere contarte algo. Saca de tu vida un karma. Te sientas con tu peor enemigo. Cuidado con lo que firmes, una estafa, una trampa. Alguien te promete algo que no cumple. Vas a llorar de felicidad. Alguien hará lo humanamente posible por ti. Vas a estar como atormentado, atormentada por la salud de un ser querido. Los negocios están a la vuelta de la esquina. No puedes dejar nada a medias. Vas a pensar en ti. Vas a terminar estudios. Te vas a enfocar a tu cuidado personal. Le vas a poner pasión a tu vida. Le vas a impregnar pasión a tu vida. Ganas una demanda. Vas a demandar a una persona. Vas a ganar más dinero del que ganabas antes. Parece que el espíritu de la suerte te va a rodear. Hay una persona que quiere quitarte la felicidad. Hay una entidad que te va a susurrar al oído. Hay una persona que aquí te va a invitar a una ceremonia espiritual. Vas a poner en orden tus estudios, tu trabajo. Vas a organizar tus estudios. Un nuevo proyecto de vida a nivel económico. Vas a hacer negocios. Vas a recibir un dinero. Te van a pagar un dinero. La suerte, el dinero y la abundancia llegan a tu mano. Tú estás enfocado en tu crecimiento personal. Te vas a mudar. Vas a tener una mudanza.
vas a estudiar, vas a prepararte, vas a crecer. Veo mucho dinero. Tienes que empezar a tomar cartas en el asunto en tu vida. Métale el pecho a su salud. No comas comida chatarra. Nacidos y nacidas en el signo de Acuario, hay una persona que te va a subestimar. Te vas a hacer una evaluación optometrista o quizás con un oftalmólogo. Vas a tener que usar lentes. Vas a comenzar una relación con una persona que sabes que no es para ti. Aprende a mejorar tu carácter. Siéntate. Si tienes un conflicto de tipo emotivo sentimental, siéntate a hablar con tu pareja para que todo pueda mejorar de una manera más positiva. Vas a perder una amistad valiosa. Vas a hacerte tratamiento de estética personal. Usted va a salir adelante, va a montar un negocio. Vas a montar un negocio. Te van a hacer una propuesta de negocios. Vas a mejorar tu parte física y vas a hacer un tratamiento que te ayude a mejorar tu aspecto personal.